qué bueno poderla tener esta oportunidad de recibir sus llamadas aquí en Los Invitados del Director. Sin duda, una de las peticiones que recibimos a diario, Padre, aquí en la emisora, es poder tener estos momentos donde la gente pueda llamar y hablar. Hay personas que a veces pues van guardando todo en su corazón porque no encuentran a una persona que le pueda dar esa dirección, que la pueda acompañar en esos procesos que vivimos constantemente en la vida. Sin embargo, hoy tienes esa oportunidad. 809-536-1053. Seguimos en Consejería Espiritual con el Padre Manuel Ruiz y tenemos la primera llamada de este bloque. Buenos días. Hola. Sí, bienvenida. Bájenos un poquito su radio o su televisor para que la podamos escuchar bien y nos habla por el teléfono. Bendiciones, cuéntenos. Yo quiero hablar para que me den una dirección. ¿Qué le pasa? Bueno, yo necesito como una oración de ¿cómo que se llama? De intercesión. De cuando uno tiene una cosa mala, como de liberación. Ah, de liberación. ¿Y por qué usted cree que tiene una cosa mala? Yo tengo una cosa que necesito una oración de torsión. Quiero que me orienten donde yo tengo que ir. Yo estoy en la Casa de la Anunciación, no sé si pueda volver allá. O hay otro sitio que me haga esa oración que necesito. Ajá, y dígame, ¿qué usted siente? ¿Eh? ¿Qué siente usted? Ah, yo me siento como plaga. Me tiran plaga. Mucha picazón. Un paro como que grita a veces. Entonces, siempre me están como espiando una cosa que se quiere. Anda atrás de mí como ubicando. Bueno, pues mire, la ponemos en oración. Y yo le quiero decir que el mal es una realidad. Existe el mal. Pero el bien es más fuerte que el mal. La luz es más fuerte que la oscuridad. Por eso, cuando la luz está, la oscuridad no puede entrar. Y cuando está la oscuridad y la luz llega, se va a la oscuridad inmediatamente. Quiere decir que si tenemos luz, no tenemos que temer absolutamente a ninguna oscuridad, ni que nos echen lo que nos quieran echar, porque tenemos a Dios. Y si Dios está, usted no ha oído, le huye como el diablo a la cruz, porque él le huye. A la cruz le huye, a la luz le huye, al bien. Le teme a quien hace el bien y busca de Dios. Por eso, sí puede ir a la Casa de la Anunciación, puede ir donde su párroco, puede ir a la próxima misa, puede ir al sagrario y decirle al Señor, mira, yo quiero contar contigo. Yo quiero que tú andes conmigo. Tú eres mi guardián, tú eres mi protector y no tengo que temer. Como ese hermoso salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y aunque camine en cañadas oscuras, mire, nada temo. No por mi fuerza, sino porque tú vas conmigo. Amén. Tu vara y tu cayado me sosiega. Tenemos otra llamadita. Buenas. Buenas. Bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo estás, Padre? Muy bien, gracias a Dios. Gusto escucharte. Isaura. Isaura está aquí. Estoy por aquí también. Buenos días. Christopher, Isaura. Hola, Christopher, cuéntanos. Yo quiero pedir por mi papá que no quiero buscar mucho de Dios. También por los niños que andan en la calle. Y también por mi hermano para que siga prosperando así como va. Qué bueno, Christopher. Y qué bueno que puedes estar tú también haciendo oración por los tuyos. ¿Verdad? Dios escucha esa oración y escucha la de todos nosotros. Otra llamada. Buenas. Buenas. Buenas, bendiciones. Gracias, igual. Bueno, a tu orden, ¿qué nos quieres decir? Yo quiero pedir por mi mamá, que ella sufre de gastritis. Quiero pedir por mi abuela y por mi madrina, que ella lo sufre de las piernas, para que Dios la pueda sanar y la pueda curar. Cómo no, qué bueno por tu mami, por tu abuela. Y qué bueno que los niños se están animando a pedir, a tener oración por su familia. Fíjense, cuando uno siembra, cosecha. Cuando se siembra la fe en estos niños, ellos usan esa fe para pedir por nosotros. Y qué bueno que lo están haciendo. Tenemos otra llamada. Buenas. Buenas.
Bendiciones a su orden. Bendiciones para usted. Gracias. Yo lo estoy llamando para saludarlo y para desearle todo lo bueno. Gracias. Y felicitarlo por el buen trabajo que usted está haciendo. Gracias. Yo aquí tengo mi silla de ruedas, pero yo todo lo veo, todo lo oigo y ya usted sabe. Que el Señor lo bendiga tanto a Isabel. Dígale a Isabel que la quiero mucho. Un abrazo, te estoy escuchando. Un abrazo para ti. Gracias. Y así, esa silla de ruedas no es un obstáculo para estar en contacto y para que tenga ese ánimo que ella tiene, ¿verdad? Claro. Eso es solamente un nuevo instrumento. Que en vez de usar los pies, ahora usamos unas dos ruedas. Así que sigue hacia adelante y tenemos otra llamada. ¿Buenas? Sí, buenos días, bendiciones. Bendiciones, estamos a su orden. Sí, es para que oren, y yo estoy orando también por la salud de Ariel Zorrilla, que le van a hacer un trasplante de riñón. Muy bien, Ariel Zorrilla, y también pedimos a todos los que nos escuchan y nos ven por Televida que anoten este nombre, Ariel Zorrilla, para que en sus oraciones también lo podamos encomendar. Las hermanas, todo lo que en oración nos podemos poner, pues encomendarlo a él y a todos los enfermos. Tenemos otra llamada. ¿Buenas? Buenas. Bendiciones, a su orden. Aló, buenas, bendiciones. Bendiciones. A su orden, estamos a su orden. Yo estoy llamando para pedir oración por una persona que está presa y dice no creer en Dios porque está presa injustamente. Yo le pido a Dios por la persona que lo mantiene ahí preso, que Dios tenga compasión de ellos, porque en la justicia divina no hay corrupción. Así mismo es. Y ese convencimiento de que en la justicia divina no hay corrupción, también el convencimiento de que si injustamente está preso, hay que buscar la manera de que se demuestre que está injustamente preso, y eso hacerlo valer en los tribunales y ante las autoridades competentes, buscar, si no tiene abogado, el Estado está en obligación de pagarle un abogado y entonces que le defienda y que siempre hable la verdad y se mantenga firme, y que esta es una oportunidad, este momento difícil, de demostrar su inocencia. Otra llamada. Buenas. Buenas, bendiciones. Bendiciones, estamos a su orden. Un saludo especialmente a todo ese tipo de trabajo para la obra de Dios. Gracias. Que me lo siga siempre y me lo llene de su amor y de su gracia para que sigan rescatando tantas personas que están desviadas del camino. Gracias. Bendiciones para usted. Tengo otra llamada. Buenas. Buenas. Bendiciones, estamos a su orden. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿y usted? Estamos mejor, gracias a Dios. Qué bueno escucharla. Mélida, usted le habla. Ay, qué bueno. ¿En algo le podemos servir? Pedirle para que haga oración por mis hijos y por todos los sacerdotes del mundo entero y por todos los obispos y todos los que están estudiando para sacerdotes. Que Dios le dé tu Santo Espíritu, y también que por mí, que me siento enferma, que no puedo salir porque tengo un macapazo y no puedo salir a la misa. Bueno, pues mil gracias por orar por nosotros los sacerdotes, orar por los seminaristas, orar por las vocaciones, y oramos también por usted para que el Señor le conserve su salud. Y decirle que con un marcapaso uno puede caminar, y puede hacer su vida normal y puede ir a la iglesia. Así que el que le ha puesto el marcapaso, que le ayude, que le entrene para que usted pueda hacer su vida normal, ¿verdad? Y seguir orando para que Dios le dé siempre su salud. Otra llamada. Buenas. Buenos días, bendiciones. Bendiciones, estamos a su orden. Yo quiero orar por mi comunidad de los girasoles. Quiero orar por mi párroco, el padre Juan Francisco. Por el padre Juan Francisco y por mi párroco Dorian Grullón. También quiero orar por la salud del padre Manuel Geraldo Peña y por todos los sacerdotes que están pasando por un momento difícil de salud, también de tribulaciones, para que el Señor los libere a todos. Quiero orar también por todos los enfermos, en especial por aquellos que se encuentran en cuidados intensivos, por aquellos que se encuentran en una sala de cirugía en esta hora, para que Dios de la misericordia pues pose su mano sobre ellos y sobre esos médicos que están al servicio de cada uno de ellos.
quiero orar por una hermana digna que fue llevada al médico en estos momentos, hace un momento, por fuertes dolores a través de una operación. Por una madre joven, Eliani Portalatín, pues que le dan unas convulsiones y los médicos no encuentran la solución, el problema. Para que Dios abra puerta, para que Dios, pues, Él sea quien a través de un estudio, pues se pueda revelar lo que ella tiene para así su madre poder estar tranquila. Por mi salud, por mis tres hijos, por conversión para la familia Valdés Cabrera. También quiero pedirle al Señor y pedir oración para que oren o me ayuden a orar más bien para que el Señor me conceda la gracia del sacramento del matrimonio para así yo poder recibir su cuerpo y su sangre y alcanzar esa vida eterna que Él prometió para mí. Qué bueno. Amén, amén. A usted también y gracias por orar por tanta gente, todas estas intenciones. Y como usted, tantas personas que quisieran acercarse a la comunión y no pueden porque no se han casado por alguna razón, para que el Señor pues les ayude a encontrar el camino y algunos esposos, que el Señor le transforme sus corazones, porque si no van a cambiar ya a esta edad, no van a cambiar su esposa. Le ha ido bien, ¿qué le cuesta ir donde el Señor para que lo santigüe, para que le dé su bendición? Y haga feliz a la persona que le ha dado tanto, le ha dado los hijos, le mantiene la familia, el soporte, ¿verdad? Así que todos esos esposos que están dando tanta vuelta para sacramentarse, que lo piensen y sé que el Señor hará su trabajo. Tenemos otra llamada. Buenas. Buenos días. Buenos días, bendiciones. Bendiciones. A su orden. Habla Silvia de Villamella. Ah, Silvia, aquí estamos para escucharla. Yo quiero una oración por mi familia y por todos los niños que están cogiendo pruebas nacionales hoy y las que van a coger en esta semana entera, para que Dios lo ilumine y no se ponga nerviosa en su prueba. Así es. Sí. Nosotros tenemos que poner en las manos del Señor todas las preocupaciones y todas las cosas que estamos haciendo. Y los muchachos están hoy en pruebas nacionales. Esta es la última. Gracias a Dios. Esta es la última de estas pruebas. Y qué bueno que podemos orar para que estén tranquilos y ellos puedan hacer un buen trabajo, que solamente decir lo que saben. Tenemos otra llamada. ¿Buenas? Buenas. Bendiciones. Bendiciones, sí. Yo quiero una oración por mi madre, que bastante mal está, y por mi padre, y por mi padre, y toda la familia. Estoy llamando de Villas Agrícolas. Villas Agrícolas, ¿cómo no? ¿Y cómo se llama su madre y su padre? María Lucila Almonte. Muy bien. Cesario Tavera. Muy bien, pues le encomendamos en oración por su salud para que el Señor pues tenga bien devolverle la salud, tanto física como espiritual. Y otra llamadita, buenas. Dios le bendiga, Padre Manuel Ruiz. Bendiciones, gusto en escucharlo. El hijo de vida es que le llama, el hombre del volante. Claro que sí, claro que sí. Yo estoy llamando a esta hora para que, como el Señor está cambiando corazón en esta mañana, yo le quiero entregar al Espíritu Santo y a Jesús toda mi familia, especialmente a mi compañera, a mi esposa, para que el Señor sea que le cambie su corazón, para que esas heridas y esas tristezas el Señor la tiene a sus pies, para que esa alegría vuelva a mi hogar otra vez y esa paz. Te la voy a entregar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Qué buena y sabia decisión. Entregarle ese proyecto al Señor para que vuelva la alegría, vuelva la paz, el entusiasmo. Y si hay en el pasado heridas o alguna situación, porque el Señor sane. El Señor se encargue de todo eso. Y que vuelva esa paz y esa alegría que tanto se necesita en los hogares. Otra llamada, buenas. Sí, buenas. Bendiciones, a su orden. Amén. Yo pido oraciones por mi familia, por mi hogar, por mis hijos, por mi nieta, por mi esposo y por mi madre, principalmente por mis hermanos, por Julio César. Yo pido, Señor, que tú sabes que ahora mismo Él está pidiéndole al Señor. Pido oraciones por mi vista, por mi salud. Gracias, Señor, por toda mi familia.
Amén, amén. Así, encomendamos esta familia y con ella a todas las familias que están en sintonía en este momento con nuestras emisoras católicas y también con Televida. Así que vamos a concluir con esta parte de la consejería espiritual, pero no se vayan, que nosotros tenemos un banquete acá y pidiendo a Dios que nos regale muchas y santas, perseverantes vocaciones.